¿qué información encontraron sobre las Malvinas? Yo encontré este libro que tiene mucha información sobre la guerra. Miren, chicos, acá encontré un video de un grupo de chicos y chicas que viajan a Malvinas. Miren. Miren, este libro está buenísimo y tiene demasiadas fotos. El autor viajó a las Malvinas. ¡Ew! ¿Y si lo llamamos y le hacemos una entrevista? Dale, esa es muy buena idea. El autor se llama Federico Lorenz. Y le mandamos un mail, algo así. Dale. Hola. Me llamo Joaquín y soy de Córdoba, de la escuela Gabriela Mistral. Estamos haciendo un trabajo sobre Malvinas y queríamos hacerte una entrevista. ¡Hola! Gracias por darnos la entrevista. Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. ¿En qué los puedo ayudar? Estamos haciendo un trabajo para la escuela y queríamos hacerte algunas preguntas. Perfecto, las que quieran. ¿Qué necesitan saber? La señora nos contó que vos sabes mucho sobre las Malvinas. ¿Por qué sabes tanto sobre las islas? Yo sé mucho de las islas porque desde que era chico me interesan y siempre quise saber sobre las características del clima, los animales que había allá, cómo la vida de la gente que vive en las islas. También porque cuando era chico vivimos la guerra y entonces siempre me quedó mucha curiosidad. Entonces a lo largo del tiempo me fui transformando en alguien que investigó y escribió sobre el tema. Diría que sé bastante, mucho siempre falta por saber, para saber mucho. ¿Cómo es tu trabajo de investigador de Malvinas? ¿Qué cosas haces? Para investigar, trato de reunir toda la información posible, sean fotografías, cartas que las personas escribieron, diario de viaje, libros que otros historiadores o historiadoras escribieron, y entonces después les hago preguntas, viendo lo que a mí me interesaría saber y contar sobre las islas, algún aspecto de su historia, por ejemplo, busco entre esos materiales los más adecuados y armo una explicación que permita entender algún momento o algún aspecto de esa historia. Ese es básicamente el trabajo como investigador. ¿Por qué decidiste hacer un libro sobre Malvinas para chicos? Yo quise escribir un libro para chicas y chicos sobre Malvinas porque a mí me fascina el lugar, es un lugar muy bonito, del cual me parece sabemos muy poco, y porque sí, durante mucho tiempo reuní fotos, coleccioné historias, conocí gente y quise de alguna manera compartir la emoción que me dio siempre que estuve en ese lugar y regresar y tener muchas cosas para contar. Y la manera que tengo es darle la forma de un libro. Entonces ahí están esas postales en las cuales lo que hago es contar básicamente cosas que vi yo mezcladas con cosas que aprendí como investigador. Muchas gracias por la entrevista, Federico. Nos vemos. Bueno, hasta pronto y si necesitan algo, ya saben cómo ubicarme. Saludos.